amigos, estamos en Segovia, la ciudad donde se proclamó reina de Castilla Isabel la Católica. Acompañadme a conocer esta maravillosa ciudad. Ahí tenemos Segovia, ciudad vieja. Tenemos su alcázar. Alcázar de Segovia. Tenemos la iglesia de la Veracruz, anteriormente conocida como el Santo Sepulcro, templo católico, situado en el barrio de San Marcos, en la ciudad de Segovia, al norte de la ciudad está. Esta iglesia consta de una nave con planta dodecagonal, o sea que tiene 12 lados que circunda un pequeño templo central de las dos plantas. La arquitectura es románica, catalogada de interés cultural. Tiene tres ábsides que se llaman triabsidal. Ahí tenemos enfrente el alcázar. Alcázar de Segovia. Es uno de los monumentos más destacados de la ciudad de Segovia y uno de los más visitados del país. Está ubicado en la ciudad vieja, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. Un singular castillo con apariencia de palacio, de cuento de hadas, austero, como lo eran los reyes castellanos, elevado sobre la roca en la confluencia de los valles de Eresma y el Clamores. Parece guardar la ciudad. La existencia está documentada desde principios del siglo XII. Camino de Santiago también. Iglesia de la Veracruz. Ahí al fondo la catedral, anteriormente conocida como el Santo Sepulcro. Templo católico, situado en el barrio de San Marcos, Segovia, al norte de la ciudad. Consta de una nave con planta dodecagonal que circunda un pequeño templo central. Estas iglesias, que tienen tres ábsides, se llaman triabsidal. Un nombre muy apropiado, sí señora. Vamos para adelante. Está aquí al ladito de Segovia. Ahí tenemos la catedral. Aquí tenemos la iglesia de la Veracruz. Thank you.
amigos. El Alcázar de Segovia. El Alcázar de Segovia, las torres principales. Desde luego es una maravilla, es un castillo de cuento de hadas. Qué maravilla. ¡Qué maravilla, amigos! Es espectacular. Una preciosidad. Majestuoso. Una maravilla, amigos. Una maravilla. Impresionante. Y espectacular. Alcázar de San Juan. El Alcázar de Segovia. Una maravilla, amigos. Una maravilla, una auténtica maravilla. ¡Qué pasada! Estamos bordeándolo por la parte baja. Por donde pasan dos ríos. Debajo pasan dos ríos, uno por cada lado, el Eresma y el Clamores. Debemos sentirnos orgullosos de estas maravillas. Esto es espectacular. Está en un estado de conservación perfecto. Me encanta qué bien cuidado lo tiene. Ojalá el resto de castillos de todo el mundo, de toda España, pero de todo el mundo en general, estuviesen así, de bien conservados. Todos los edificios. Es una pasada.
tenéis la catedral, amigos. Maravilla, ¿eh? Una pasada. Me encanta. Esta catedral es de estilo gótico. Y es una de las catedrales tardías de Europa. Construidas, su construcción fue tardía. Ya tenemos allí el Alcázar todavía. Y ahí tenemos la muralla. La muralla que protege la ciudad. La ciudad vieja de Segovia. Está también muy bien conservada. Ahí la tenemos, amigos. Allí también se apreciaba algo de muralla. Ahí tenéis la catedral de Segovia. Una maravilla. ¿Veis la catedral? La muralla por abajo, ¿cómo va? Y unas casitas muy bonitas que hay ahí al lado de la muralla. Ahí la tenéis, amigos. La catedral, construida entre el siglo XVI y el siglo XVIII, de estilo gótico. Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos, conocida como la Dama de las Catedrales. Bueno, hombre, deja que disfruten nuestros amigos de la panorámica, hombre. Es conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia gótica con algunos rasgos renacentistas. Vamos para allá. Ahí tenéis la catedral desde otra perspectiva. Conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia. Es gótico con algunos rasgos de la pintura. La catedral de Segovia es una de las catedrales góticas más tardías de España. Ahí tenemos a la Dama de las Catedrales, aquí en Segovia. Desde otra perspectiva, amigos.